Desde la organización a nivel provincia se hizo una presentación sobre la suspensión en tres distritos de la provincia de Buenos Aires, donde el cálculo del coeficiente de cantidad de infectados cada 100.000 habitantes da superior a lo que establece la resolución 64 del año pasado, que es la que hablaba de los índices 63, de la que hablaba de los índices para fases. No, nosotros estamos en fase 3, pero según el coeficiente de cálculo deberíamos estar en fase 2 y fase 2 suspende la presencialidad. El problema de los contagios es la circulación comunitaria, pero el impacto en la continuidad pedagógica tiene que ver con que no hay prácticamente docentes que vengan a trabajar porque están aislados por diferentes situaciones que tienen que ver con la circulación comunitaria del virus. En este momento a Trenquelauquen le da 150 el coeficiente, que es muy alto para la fase en la que estamos. Sumado a eso, el peligro de no haber camas ni posibilidades de derivación, tanto hay un alto índice de internación, eso lo sabemos porque ha sido motivo de noticia en el día de ayer y antes de ayer. Por lo tanto, creemos que los tres distritos que la organización plantea que deben suspender su presencialidad son General Pueyrredón, Chacabuco y Trenquelauquen, que son los que tienen un índice muy alto de contagio y de coeficiente por cada 100.000 habitantes. Y le hemos presentado una nota al gobernador y a la ministra de Educación para que tomen cartas en el asunto. En este sentido, nosotros lo que hacemos es colaborar en decir, bueno, a ver, no están cumpliendo con lo mismo que ustedes escriben. Digo, si se escribió un protocolo con una resolución donde salud es la que pauta cuál es el coeficiente para el pase de fase y para la presencialidad en las escuelas, que se cumpla en todos los distritos que están en riesgo, no solo en los distritos del AMBA, que son los que más riesgo epidemiológico tienen. Nosotros hoy estamos atravesando por un pico y la suspensión de la presencialidad es momentánea. Digo, todos estamos viniendo a trabajar, de hecho yo estoy en este momento en mi trabajo, no por eso con menos riesgo y con muchas dificultades en el momento de garantizar la continuidad pedagógica, porque hay mucha cantidad de docentes aislados y de estudiantes aislados, lo que implica que no haya una continuidad en los aprendizajes como debería ser. Ya de por sí, el hecho de las burbujas es complejo. Sumado a eso, tenemos más de 40 burbujas aisladas en el distrito, sobre un total de 425 que van a la presencialidad por semana. Entonces, eso quiere decir que el 10% de los estudiantes, de las burbujas, digamos, ¿no?, de los estudiantes, está en este momento suspendida su presencialidad por un positivo o por un aislamiento preventivo, en todos los niveles y en las dos gestiones, tanto pública como privada. Por lo tanto, creemos que la provincia tiene que en este sentido tomar medidas inmediatas y el municipio acompañar las medidas que la provincia tome respecto a la presencialidad de las escuelas. Tenemos la responsabilidad civil de lo que pase adentro de las escuelas. Entonces, lo que las familias puedan reaccionar, por un lado, los posicionamientos ideológicos que hay que dejarlos de lado en el momento de cuidar la salud, y por otro lado, esta necesidad de tomar la escuela como un lugar donde puedo dejar los chicos mientras hago otras actividades, tiene que empezar a cambiar y empezar a pensar que lo que estamos haciendo es, hoy no estamos llegando a todos los alumnos, porque si el docente está dentro de la escuela no puede tener clases virtuales. Entonces, si todos estamos trabajando nuestra carga horaria completa y no tenemos clases virtuales, estamos dejando afuera a todos los aislados, a todos los casos positivos y a la burbuja que no le toca venir. En este sentido, dado la cantidad de contagios, la virtualidad hoy sería una herramienta que llegaría a mucha más cantidad de estudiantes que la que estamos llegando en este momento con la presencialidad. Y lo que tienen que entender, que esto no es definitivo, es nos vamos ahora y no volvemos más, no. Nos vamos ahora y volvemos cuando el coeficiente dé lo que tiene que dar para estar en presencialidad en la escuela.